en los vecinos y en los privados que cuentan con sus cámaras de seguridad y demás. Adicional a esto, hacemos un llamado a la ciudadanía para que información que tenga al respecto la aporte directamente en la Fiscalía a través de la línea 122, en cualquier sede de la Fiscalía en Santa Marta o a través del correo denuncia@fiscalia.gov.co. Adicional a esto, quiero manifestarles que no se trata solamente de la muerte de unos animales. No, señores, pudo ser uno, pudieron ser 5, 10, 50 o 100. Y es un hecho gravísimo que esto suceda. Y no solamente que suceda, sino que se trata de una triste historia anunciada. ¿Por qué? Porque si los gobernantes de turno no le dan la atención necesaria a los animales vulnerables como los que habían en el polideportivo, este tipo de situaciones seguirán pasando y no solamente tendremos animales maltratados, animales muertos, sino que es un atentado contra toda la comunidad samaria. Lo que hoy le pasa a un animal, a un gato, el día de mañana le pasa a un niño, a una mujer, a una persona de la tercera edad, y eso no tiene ninguna explicación. Es decir, tenemos que cerrar filas para prevenir este tipo de violencias interrelacionadas. Entonces, como les digo, esto era previsible, se podía prevenir, solamente es dedicar algunos recursos para hacer sensibilización, para hacer pedagogía, para tener una política pública que funcione y prevenir haciendo control de las colonias de gatos callejeros o de animales ferales, tenerlas identificadas, tenerlas controladas, esterilizadas y desestimular el abandono de animales, porque es que eso es lo más grave que puede suceder.